Estamos con Víctor Santamaría, presidente del Club Esportivo Barracas, en el marco de lo que son los festejos del Día del Niño con todos los chicos de Esportivo Barracas, una iniciativa importante, interesante, donde se los ve muy contentos y felices a todos los chicos, ¿no? Sí, la verdad, bueno, en primer lugar agradecerle a la UMET, a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, por prestarnos esta sala. Hoy podemos acá estar los más chicos, los infantiles, las juveniles del club, donde tenés una salida diferente, una salida al teatro, donde junto con los profesores, junto con las autoridades del club, pueden disfrutar de un día distinto. Y bueno, y principalmente todos nosotros dedicados a ellos, que son lo más importante que hoy tenemos en el Club Deportivo Barraca, ¿no? Claro, esa salida distinta, interesante para los chicos en el marco cultural de ver obras de teatro. Recién teníamos la oportunidad de ver a los más chicos, que cómo disfrutaban en lo que es la obra de María Elena Walsh y otras tantos, ¿no? Así que los chicos se sienten, bueno, contentos y viven una tarde diferente, como decimos. Sí, la verdad que es muy lindo. Esperemos que se vuelva a repetir. Sabemos que lo más lindo para los chicos es jugar al fútbol, pero hoy por lo menos sacamos de un marco distinto a lo que hacen siempre. Ellos tienen desde muchas veces durante la semana practican fútbol y su vida va alrededor del fútbol. Hoy tratamos también de mostrarle otro lugar, otra expectativa, con un ámbito mucho más cultural en materia de lo que es por una obra de teatro y los eventos que estamos realizando acá. Así que contentos por haber tenido esta posibilidad de compartir con ellos este día. Bueno, seguramente también esto te pone contento a vos, sí, ver que la institución también le da este tipo de actividades a los chicos, ver que se nutre de estas cosas, no solamente lo deportivo, ¿no? Un club que tiene el marco y contenido también en todo sentido. Sí, vamos creciendo todos los días un poquito más. Creo que el año pasado esta actividad por ahí no la podíamos hacer porque no teníamos todavía armadas las categorías infantiles. Hoy podemos ya con las infantiles, con las juveniles, tener un marco de más de 300 chicos que están alrededor del club, más los chicos de futsal, y eso hace que realmente tenga una impronta de una vida de cara al barrio, que también es lo que buscamos, para que los chicos puedan tener una iniciativa diferente, ¿no? Lo cultural es tan importante como lo deportivo y nosotros queremos dar importancia a eso al club junto con lo que tiene que ver con la inserción en el barrio, ¿no? Para nosotros Esportivo Barraca es parte de nuestro barrio y somos esa pasión arrabalera, como decimos nosotros. Bien, sí, se empieza a notar muchísimo todo eso en el barrio con el marco de el bajo autopista, ¿no? Que tiene las canchas, así que es muy importante. Y a nosotros nos toca también un poquito ir difundiendo todas las competencias que tienen cada fin de semana, así que eso nos pone muy contentos, ver que Esportivo Barracas está allí, llena espacios en la competencia también. Bueno, felicitaciones para ustedes, la verdad que muy contentos, porque también ustedes son parte de este equipo que somos todos, digamos, y la difusión y la comunicación es también importante para que los chicos se sigan acercando al barrio y que lo sientan a Esportivo Barracas como parte de su historia, de su vida y como parte de su barrio. Me dijeron que hay un grillo por allá por Tucumán, busca una chicharra, no para de cantar. ¿Qué problema tan grande para alguien tan chiquito? ¿Cuál es su nombre? Se llama Juan Poquito. Vamos a ver cómo es.
Thank you.